Buenas noches, ciudadanos del mundo. Les saluda su amigo el maestro imperfecto. En esta ocasión me encuentro rodeado de una planta que ustedes lo conocen, porque esto el año pasado lo saqué un video, pueden revisarlo, que se trata de envejecimiento precoz. Esta planta ha vivido acá hace mucho tiempo, vivió como un año y medio. De ahí ha pasado acá y ha estado 3 meses, y la vez pasada lo podé también con ustedes. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos del mundo. Les saluda el maestro imperfecto. Me encuentro dentro de mi vivero y estoy acá frente a un colador que ha sido sembrado una planta para el tratamiento de envejecimiento precoz. Y su contacto con la naturaleza está a través de los agujeros que tiene este colador de plástico, que es un material muy ideal para trabajar este tipo de envejecimiento precoz. Esta planta tiene alrededor de un año en este colador. Y cuando era chiquito tenía un año, pero esto si hubiera estado en estado natural nos hubiera costado más trabajo. Vamos al laboratorio para hacer nuestras investigaciones. Sí, señores, ya. Entonces, ahora acá vamos a ver qué vamos a continuar con esto. Esto ya tiene un año, entonces ya el árbol se ha envejecido muy bien. Observen ese tronco, estuvo alambrado y tiene la posibilidad de ser un bullín. Miren, ustedes observen, tiene un tronco muy prometedor. Miren, miren el tronquito y vamos a hacer una poda. Vamos a hacer una poda. Creo que con esta tijera es más práctica. Vamos a hacer solamente una poda así rápida porque el tiempo apremia. También se le hace una poda a las raíces. Estas raíces que están exageradas porque ya ha pasado más de 3 meses, se le poda. Y entonces se le agrega tierra nueva, como en este caso que le he agregado, ya tierra nueva. Entonces se poda esto cada 3 meses más o menos y se vuelve a poner dentro del jardín. Pero en este caso ya ha cumplido su rol la tierra y la maceta, entonces ya esto lo vamos a hacer para trabajarlo en el futuro. Entonces ahora ya está el momento para ya, diríamos, cosechar lo que hemos sembrado del envejecimiento precoz. Esta planta no tiene ni 3 años, tiene 2 años y medio, pero para que tenga este grosor, por lo menos la planta debería haber estado en cultivo normal unos 8 o 10 años. Entonces, amigos, tienen que tener en cuenta de que el envejecimiento precoz nos ayuda bastante, que es un macetero también original. Acá tiene usted la mallita para colar, que vamos a poner en la base de la maceta, como se prende interior. Acá tenemos la tierra preparada y vamos ya a instalar nomás. No queda otra cosa que instalar. ¿Ya? Entonces, sembramos. Echamos la tierrita buena, esta tierra preparada para el bonsai, ustedes ya saben la fórmula. Ha hecho muchos videos con preparación de la tierra, me imagino que ustedes ya han aprendido. Entonces, siempre debe exponerse las raíces de la planta. Una planta, para que sea atractiva, tiene que tener las raíces. A ver, una preguntita, ¿está bien ubicada la planta? ¿Sí? Sí. Entonces ahora solamente colocarle su musgo. El musgo es un elemento ideal en el bonsai porque evita la erosión del suelo. El musgo tiene otra finalidad, es un adorno, o sea, adorna la maceta. Otra finalidad del musgo es cuela el agua, que a veces es de mala calidad. En el caso nuestro, nuestra agua es de muy mala calidad, entonces necesitamos, bueno, entonces regamos así, le colocamos su musgo bonito. Y hasta mientras, después, posteriormente, vamos a exhibir la raíz hasta que la planta se adapte. Esto solamente es una muestra de lo que se debe hacer una vez que se ha culminado el trabajo del envejecimiento precoz a un macetero de exhibición. Ya ustedes pueden ver que ahí ha quedado interesante. El musgo sirve para filtrar el agua, y en eso de que filtre el agua, el musgo a veces se muere porque la calidad del agua a veces no es buena. Entonces el musgo, las raíces también deben exhibirse, ¿ya? Pueden ustedes observar, cuanto más se exhibe la raíz, más da la sensación de un árbol. Ya, a ver, vamos a darle su bañadita.
siempre magnetizando el agua, ese es uno de mis consejos. O sea, su estado de ánimo deben estar ustedes serenos, tranquilos cuando riegan, no deben regar cuando están tensos, con toda esa tranquilidad que me dan las plantas. ¿Ya? Es otra de las ganancias de las plantas, no solo que tienes tú tu planta bonita y qué bonito, no. Las plantas nos dan una tranquilidad, una paz, y el hombre se olvida de buscar eso. Amigo, yo le estoy muy agradecido por su visita. Discúlpenos nomás que tuvimos un accidente, se nos cayó como 80, 90 videos de la red, pero ya estamos recuperándonos y no podrán borrarnos. Seguiremos adelante, hemos tenido un accidente. Disculpen, señores usuarios, disculpen ustedes los del YouTube. Entonces, no sé cómo habrá quedado, ustedes tienen la palabra, amigos. Ya la planta está para su exhibición, es un mirto de arrayán. Lo he procesado durante un año en envejecimiento precoz y un año que ha estado en ese, que era chiquito, son 2 años y acá vivió 3 meses. Esta planta tiene 2 años, 3 meses, pero la apariencia es más o menos de 8 años, porque para conseguir un mirto de este grosor, por lo menos es 8 años de trabajo, amigos. Entonces, muy agradecido, avisen a los niños, a los amigos, que el maestro imperfecto ha infectado la red con aire puro, con educación, con cultura. Y también no se olviden de visitar la página del doctor Marco Aurelio Negri. Muchas gracias y hasta pronto.